Feria Expo Textil Buesaco. Se realizará este fin de semana la Gran Feria Expo Textil en el municipio de Buesaco, los días 15, 16 y 17 de octubre, en donde se dará a conocer la industria textil y de confección del municipio y el norte de Nariño. Hoy por hoy el textil es el principal renglón de la economía en el municipio de Buesaco, luego está el turismo, luego el café, tres renglones importantes que mueven la economía. Tenemos 36 fábricas dedicadas a la confección de ropa, hay 55 satélites más que son grupos familiares de 10-12 personas que llevan trabajo para la casa. Hoy por hoy 750 personas trabajando en las fábricas que se produce 130 mil prendas mensuales entre pantalón, camisa, camiseta, chaqueta, blusa, sudadera. Esta ropa va para 25 ciudades del país, especialmente potenciales compradores como Medellín, como Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Bogotá, Cali, de igual manera el eje cafetero, Cauca, Nariño, Putumayo. En el municipio se está llevando a cabo la construcción de la tintorería, proyecto con el cual se busca el incremento en fabricación de prendas y de igual manera incrementar el empleo. Consideramos de que con la construcción de la tintorería que se está haciendo ya en Buesaco, se compró la maquinaria en un proyecto que presentamos por Ciencia y Tecnología. Aspiramos de 130 mil prendas pasar a 300 mil prendas mensuales para que 1.500 trabajadores se dediquen directamente a la confección. Este proyecto además brindará empleo a madres de familia quienes tengan a cargo a sus hijos con discapacidad para que puedan laborar desde sus hogares con las herramientas necesarias para su desempeño. Y se necesita mano de obra, se está buscando en otros municipios, viene gente de los municipios aledaños, inclusive con Pasto se está haciendo un convenio con las personas en situación de discapacidad, es decir, las madres cuidadoras de los niños o jóvenes en discapacidad, se les va a dar un trabajo para que ellos trabajen en casa en base a un tema de una maquinaria, de unas máquinas de coser que la alcaldía de Pasto les entregó. La industria textil del municipio de Buesaco es generadora de empleo, logrando que la economía de las familias aumente considerablemente.